Qué día tan lindo. Pero cuánto silencio. Qué extraño. Luigi, te levantaste temprano. No, Francesca, no. No soy Luigi. Mariano. Ay, por Dios. ¿Estás vivo? No, no lo estoy. Solo vine a recordarte lo mucho que nos amamos. Mariano, te he extrañado tanto. Me haces tanta falta. Lo sé. Como también sé que quieres reemplazarme por un italiano que se parece a mí. No cometas ese error, Francesca. Tienes razón. Yo no estoy enamorada de Luigi. Solo que me recuerda a ti. Me alegro. Bueno, fue un gusto verte. No te vayas, no te vayas. No, no puedo. Me dieron unos minutos y... Si llego tarde no me dejan entrar. Brindemos. ¿Quién sabe cuándo nos volveremos a ver? Siempre me pasa lo mismo. Maldita Claudia. Todo tiene solución. Has puesto el dedo en la llaga. Ay, Mariano. Hasta muerto eres tan ocurrente. Fue un sueño. Pero es verdad. Luigi Corleone nunca será Mariano Pendeiris. No puedo creerlo. Voy a conocer a Sixto Pace. ¿Así? Me enteré que estaba en Chilca dando unas conferencias y pensé inmediatamente en ti. Te va a encantar. Me dijeron que en la Chilca, en la playa de Chilca, hay una base extraterrestre. ¿Una? ¡Varias! Chilca se ha convertido prácticamente en un aeropuerto para extraterrestres. Te vas a cansar de ver ovnis todas las noches. No puedo creerlo, no puedo creerlo, carísima. Mira, si me llevo en la maleta una momia que me han regalado Pipino y Titino. ¿Una momia? Sí, sí. Además, te agradezco muchísimo porque en tu casa he pasado unos días maravillosos. Ay, gracias. Bueno, diviértete todo el tiempo que quieras en Chilca viendo ovnis. Toma, te lo dejo de recuerdo. ¿Quién sabe? Ahora me voy, me agarra un ovni y me lleva a Ganímide. Ah, bueno. Buen viaje. Chao, carísima, chao. Chao. Molto gracias, chao. Molto agradecido. Adiós. Mío. Con suerte te vas a Ganímede. Ya se fue el italiano. Ya te puedes ir, rata inmunda. ¿Acaso no me oyó? Por fin se fue el maledeto. Usted también ya puede irse. Coja sus cosas y váyase, señor Montalbán. Señor Montalbán. Señor Montalbán. ¿Está muerto? ¿Muerto? ¿Pero será posible que este tipo haya muerto por inanición? Despiértate. Despiértate, narizón. Oye... ¡Despiértate! ¡Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Félix! ¡Peters! ¿Qué fue, Peters? ¿Qué pasa con don Diego? Parece que...
¿Está muerto? Estoy acá leyendo el periódico. ¿Muerto? ¡Sí! ¡No, que va a estar muerto, Peters! ¿Hace cuántos días que no come? Bueno, por lo menos 2 días. Entonces, ¿está muerto por inanición, por falta de combo? ¡San Juan bendito! ¡Don Diego murió de hambre! ¡Sí! Llama a la policía para... Sí. De una vez para... ¿Hay que llamar a la policía? Sí. Sí, ya. Pero antes hay que taparlo. Ya, hay que taparle, sí, Peter. Sí. Tápalo por aquí, yo le tapo por allá. Ya. Ya, Peter. Hay que taparla bien. Nadie le ignora. Ella sabe. Se murió. Se murió por fin. ¡Por fin! Pero Dios, Dios, perdóname, pero no me da pena esta muerte. ¡Ay, Pito! ¿Qué está pasando afuera? ¡Diego Montalbán ha muerto! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Te estoy diciendo que sí! ¡Ay, ya no veremos esos ojitos azules abrirse nunca más! Comunícate con la policía para que vengan a ver el cadáver, que yo le daré la noticia, madame. Sí, Pito, voy volando. Peter, ¿sabes qué está pasando afuera? ¿Por qué hay esa gente reunida? Precisamente vengo a comunicarle que el señor Diego Montalbán ha muerto. Eso no puede ser posible, Peter. Lo siento mucho. Sé que a pesar que usted ya no estaba con él, aún guardaba cierto cariño por su persona. Ay, Diego. No. Ay, Dios mío. La policía ya debe estar en camino para hacer las investigaciones correspondientes. ¿Alesa y Cristóbal ya están enterados? Los dos no están en casa. Ninguno está enterado de la situación. Además, creo que es usted quien debe comunicarle lo sucedido. La policía y el fiscal ya están en camino para hacer el levantamiento del cadáver del señor Don Diego. No somos nada, no somos nada. A pesar del profundo desprecio que sentía por él, es una pena que haya muerto de esta forma, como un perro sin dueño. Mejor dicho, como un oso hormiguero por la ñangaza. Excelente analogía, compadre. ¿Eh? No puedo creer que haya muerto. Bueno, el olor ya se siente. Mira, y el color de piel, Charo. No, lo del olor fui yo, perdón. ¡Caramba, Tito! Pero bueno, no sé. Esperen. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? Todavía tiene pulso. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Estás seguro? Sí, creo que tenemos una chance de salvarlo. ¿Qué? ¡Ay, pero! Bueno, ¡llamemos a una ambulancia! Sí, ¡No! Ya no hay tiempo para ambulancia. Llevémoslo en el mototaxi de Jimmy. ¡Jimmy! ¡Acércate! ¡Ven acá! ¡Sí, rápido! ¡Cuenta, vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Ven, por favor! ¡Vamos acá, hijo! ¡Ven, criatura, ven! A ver, acomódenlo. Tienen que llevarlo al hospital lo más pronto posible. Hasta que se le levante la vida y la muerte. Bueno, diga salvadora. ¡Métalo ahí! ¡Un paso! ¡Ayúdalo, señor! ¡Por favor, salvo! ¡Estamos a tiempo todavía! ¿Cuántos días sin comer? ¡A ver, ayúdenlo! ¡Salen! 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 Ya, a ver. Bueno, no creo que resista. No, tranquilo, si va a resistir. Es que muere en el camino. Así es. Empuja. Vamos. Yo solo espero que a pesar de ser una mala persona, si sale de esta, pobre para bien, su ser. Pero además como un paquete estaba, era como... Pero sí tenía signos vitales. A nadie, por más que sea quien sea.